La senadora Vivian Morales tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Hoy miro aquí a mi derecha y veo una cantidad de cartelitos diciendo soy opositor, no criminal. Y me recordaban épocas anteriores de este Senado, cuando el senador Carlos Moreno de Caro, frecuente y asiduo asistente a los consejos comunitarios del presidente Uribe, nos llegaba con algunos espectáculos, con la boca vendada, con un ratón, con un murciélago, con cosas extrañas que volvían a este Congreso o querían volver a este Congreso en una especie de show, de espectáculo. Yo respeto mucho la oposición. La oposición es un derecho y el Partido Liberal transitó ese camino durante 8 años. Pero lo que no es un derecho es abusar. Es usar elementos de guerra sucia, es hackear, es infiltrar. Eso es criminal contra la democracia. Ya refiriéndome en concreto al debate tutti frutti de la senadora Paloma Valencia, en el que mezcló una cantidad de cosas, gastos publicitarios, con serias denuncias de amenazas y de muertes, con otras denuncias sobre los mapas de riesgo electorales, y en el cual a uno no le queda claro casi nada, porque a veces hay estrategias en las cuales se busca revolver todo para crear confusión. Esa era una de las tácticas propagandísticas de Goebbels, el ministro de la propaganda del régimen nacional socialista, uno de cuyos principios era el principio de la verosimilitud. Era construir argumentos a través de informaciones fragmentarias. Y es que yo creo que las mujeres somos muy valientes, pero a veces se pasa esa delicada línea entre la valentía y la temeridad. Y hoy la doctora citante Paloma Valencia pasó el límite entre la valentía y la temeridad, usando los argumentos que usó la MOE en los años 2002 y 2006, para detectar la influencia paramilitar que llevó a traer a este Congreso de la República un 40% de parapolíticos, que logró iniciar investigaciones por parte de la Corte Suprema de Justicia, más de 199 congresistas, y se han dado aproximadamente unas 50 condenas. Y es que, doctora Paloma, uno no puede tener un rigor científico aplicando una metodología de una manera fragmentada, sin usar términos comparativos. No se puede traer unas cifras y unos municipios al desgaire sin analizar, como ya lo decía la doctora Claudia López, el decurso de la situación electoral de Colombia, por lo menos en la última década. Es que en el año 2002, cuando Uribe gana la presidencia de la República, obtuvo la mayoría de los votos en departamentos como Nariño, Putumayo y Arauca, departamentos con presencia guerrillera, y a nadie se le ocurriría decir que es que las FARC influyeron para que se votara por Uribe. O se podría afirmar que la población estaba desesperada en una situación de amenazas, de muertes, de atentados por las FARC, y da una respuesta votando por Uribe. Y en el 2006, Uribe saca en el Caguán el 38.15% de los votos frente al 9.8% de Serpa. Esas lecturas no nos pueden dar como base las afirmaciones y argumentos que quiso traer aquí la senadora Paloma Valencia para sostener irresponsablemente que las FARC forzaron las votaciones en municipios y en departamentos en donde hubo un incremento importante en favor de Santos. Es que Zuluaga, doctora Paloma Valencia, obtuvo en Arauca, en Caquetá, el 63.51% de los votos y en el Huila el 70.88% de los votos. Y no se puede desconocer que esas son departamentos de una influencia importante del bloque oriental de las FARC. Su argumento queda rebatido. No tiene soporte científico ni intelectual. No se puede usar fragmentariamente una metodología, porque la metodología tiene que usarse y ser comprobada de manera universal y servir para
para establecer, como lo hizo la MOE cuando lo pudo hacer, la presencia paramilitar en los años 2002 y 2006 en la política colombiana. Y es que lo que yo creo que aquí queda evidente es que, a pesar de que los métodos de barbarie son los mismos y el rechazo que genera para los demócratas tiene que ser igual, ha sido diferente la participación electoral del paramilitarismo y la participación de las FARC. Los paramilitares construyeron un proyecto político militar y su participación trató de cooptar toda la institucionalidad. Se adueñaron de alcaldías, de consejos, del Congreso de la República y, amparados en las élites económicas y políticas de las regiones en donde hacían presencia indiscutible en este país. Pienso, doctora Paloma, que no es serio. Que no es serio tratar de desvirtuar la legitimidad democrática de las elecciones y de los resultados de la segunda vuelta del presidente Santos con unos argumentos traídos al desgaire, y que se puede demostrar claramente que no puede usted traspolar la metodología usada por la MOE para las elecciones de 2002 y 2006, porque la influencia electoral de los paramilitares y de las FARC es completamente diferente. Tiene 30 segundos, senadora, termine. De ahí que sea tan importante esa comisión para estudiar la historia del conflicto que acaba de crearse en La Habana. Porque esto lo que nos demuestra es que hay desconocimiento de la historia real del país y de lo que han significado todos estos fenómenos de violencia a lo largo y ancho de nuestra nación. Muchas gracias.